Hola, muy buenas tardes, licenciado. Es un mensaje de texto que parece un mail. Iba a decir mail porque es largo y me asombra porque lo manda 3 veces. Entonces digo, acá hay algo raro. No lo leí al aire antes porque estoy haciendo el programa y me acaba de llegar. Ojo. Hola, muy buenas tardes, licenciado. Tengo un problema. Estoy saliendo con una chica que quiere tener hijos. Y yo le digo que hasta que no tenga una casa y auto en condiciones para poder estar tranquilos con el bebé, no hay chance. Atención. Y ella se enoja y no quiere más nada conmigo por mi manera de pensar. ¿Está mal que quiera esas cosas materiales antes de tener un niño? O sea, creo que estoy en lo correcto. No quiero tener un hijo que ella ande en ómnibus o estar viviendo en la casa de nuestros padres. Me estresan las mujeres así, me ponen histérico. Mejor me voy a terminar quedando solo. Llama. Bien, llama. Solo un detalle. Mi madre anduvo en ómnibus conmigo toda la vida. Sí. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Eran otras épocas? ¿Qué le está pasando a la gente, por Dios? Tempone me hace así con el dedito, como diciendo, eran otras épocas. No, y ahora son otros los ómnibus. Que no sé. Hay que andar en ómnibus, no me importa, hay que andar en ómnibus para después valorar el auto. Te lo dice alguien que anduvo 23 años en ómnibus. Sí, llama. Sí. Llama. ¿Llamamos a este tipo? ¿Pero esto no podría ser la mano? Sí. ¿Podría ser? ¿Hacemos la mano ahora? Sí. Ay, 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 sí. Qué día hoy, por Dios. Estás, miren para afuera. ¿Ha salido el sol? Sí. Bien, sí. Está sonando el teléfono. A ver. A ver si atiende este hombre. Buenas tardes. Buenas tardes, señor, ¿quién es? Martín, ¿cómo anda usted? Hola, Martín, ¿cómo le va? Bien, bien, acá. Quiero que sepa que su problema, sí, es mi problema y el problema de toda la audiencia. Espalda con espalda, señor, ¿eh? Sí. Bueno. Sí. Martín me dijo, vamos, ¿verdad? Todavía. Sí, así es. Martín, ¿usted escuchó que yo leí el mensaje? Sí, sí, lo escuché y ya agarré el teléfono para contestarle. Bien, muchísimas gracias. ¿Cuántos años tenés? Martín, ¿cuántos años tiene? 30. 30 años, ah, es una edad. Sí. Sí. Correcta. Para tomar determinaciones en la vida. Atención. Y asumir ciertas responsabilidades. ¿Ejemplo? Mucho antes también. Pero a los 30, sí, uno se siente en esa, sí, edad donde ya no es un adolescente, sino que... No, no, obvio. Te entiendo, ¿sí? ¿Me entiende? Sí, sí, claro. Bueno, pero yo estoy hablando porque hay gente que todavía... déjeme redondear. ¿Cómo vine hoy, no? Hoy vine... Es la humedad. Bien. Martín, le decía que a los 30 años uno no se siente un jovencito, tampoco se siente un adulto, pero sí un tipo que tiene ya, sí, la edad suficiente como para asumir responsabilidades en la vida y tomar determinaciones. ¿Verdad? Claro que sí. Bien, adelante, Martín. Yo no sé. Estoy embarazada. Bueno, está embarazada. ¿Cuánto hace que está con la chica? Un par de años, 2 años. Sí, un par de años son 2 años. ¿Dos pares de años cuántos son, Martín? 4. No, pero 2 nomás. ¿Cómo? 2 años estamos. Bien. 6 pares de años cuántos son, Martín? Hola. 6 pares de años. Se le complicó ahí. Vamos a llamarlo otra vez. 12. Sí, pero no le sople. Este es un tema de responsabilidad social, sí, señores. Sí. Por eso lo estamos llamando a Martín, a quien se le ha cortado el teléfono. Que se olvide de eso. Hola, Peti, yo tengo auto, pero me encanta andar en ómnibus, dice Facu. Hola, ¿qué le pasa al tipo? ¿Se le cortó? Martín, ¿qué está pasa? Está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar. ¿Sale el número? 9. A ver. Sí. Saquemos el número al aire. No me hace, que no me haga perder tiempo. Sí. Martín, te vamos a llamar de nuevo. ¿Qué te pasó con el teléfono? Sí. ¿Cómo vine hoy? Por favor. Sí.
Hola, Betty, me parece correcto el pensamiento del chico. Eso es actitud responsable, dice Lu. Betty, esta historia vieja. Le compra la casa, el auto y le da una patada en el tuje. Sí. Bueno, no, no hay que pensar así, ¿eh? Betty, la casa es lo principal para el hijo y la ma... para el hijo. A ver, hola. ¿Alguien está en el teléfono? ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola, hola. Sí, hola. Martín. Perdón. Me parece muy bien que nos pida perdón porque la verdad ya estaba perdiendo la paciencia. ¿Por qué nos cortó, señor? ¿Qué le pasó? Porque estoy en la moto viajando. ¡No! ¡Pero está hablando con la moto! ¡Está loco, enfermo! Sí. Estaba parado. ¡Frene! Me tuve que correr. No, obvio, yo ya frené. ¡Vos, loco! ¡Te cuido la moto! ¡Cuidale la moto mientras habla con nosotros! A propósito, ya moto al 101.7. Entramos en la cuenta regresiva. Sanela sortea la moto. Moto al 101.7. Moto desde todo el país. Moto al 101.7. ¿Se fumaron algo antes de venir? ¿Qué pasa, viejo? No sé qué pasa. Martín. Martín, ¿estás ahí? Estoy acá. Bien, me dijo que hacía 2 años que estaba con la chica. 2 años, sí. Y bien. Ella no lo entiende. Quiere ya y ya no quiere. Pero, ¿ustedes viven juntos? No. ¿Ah, no viven juntos? No. No, ella quiere salir a alquilar y yo no quiero. Quiero tirar la plata a un alquiler. Para mí, perdón, ¿alquilar es tirar la plata? Sí. Para mí, sí. Sí, no, la, pagar algo que no es tuyo, no tiene sentido, no. Pero, momento, momento. A ver, por algo existe el alquiler. Porque, pero que exista el alquiler no significa que no... No es tirar la plata, se supone que es algo que está bien, no es suyo, pero usted usufructa algo porque quizás no tiene en este momento la posibilidad de comprarse un hogar, una casa. Yo alquilar no quiero y ella quiere tener hijos ya, y no, yo no quiero, no, aguantá, pará, ¿qué tanto apuro? Vamos, pero, pará. ¿Por qué tiene que ya tener un crío? No, aguantá. ¿Un qué? Un crío. ¿Un trío? Un crío. Ah, un crío, un chico, un niño. Sí, eso mismo. Martín, ¿verdad? Hace 2 años que están. Sí. Atención. No viven juntos. No tienen no casa. ¿Usted con quién vive? Yo con mi padre. ¿Qué? ¿Con su padre? Sí, con mi padre. Problema. ¿Y ella? Atención. Ella vive con la madre. ¿Qué? ¿Y por qué su padre no se junta con la madre de ella? No, porque no. No es una buena idea. Acabo de dar una idea que no es... Sí. No es buena. Bien, pero ¿por qué no vive... ¿usted con ella en la casa de la madre o ella con usted en la casa, eh? No quiero. Yo quiero estar solo con ella y... No, ¿cómo? Pará. Una cosa es estar solo y otra cosa es estar solo con ella. O sea, estar solo con ella, quise decir, perdón. Sí. Claro, no, estar con los padres ahí, pasar... eso no me sirve a mí. ¿Usted quiere vivir con ella? Claro, vivir solo. ¿Y por qué no van a... por qué no alquilan? ¿Por qué? Porque yo no quiero. Pero usted va... ¿Cómo? No me simpatiza. ¿No le simpatizan las inmobiliarias? Mandamos un saludo a las inmobiliarias. Que nos... Para. Martín, momento. ¿No le simpatiza alquilar porque usted dice que es dinero tirado a la marchanta? Porque no es algo que sea suyo. Exactamente. Bien. Pero, ¿y usted está en condiciones de comprar un terreno, una casa, un pequeño hogar? Sí, claro, quiero, pero todavía... No, quiero es una cosa. Yo también quiero un helicóptero. Ahorrando. Pero no tengo un helicóptero, ni me voy a comprar un helicóptero. ¿Eh? Quiero comprarme un auto. ¡Ay, pará! ¡Ahí viene! ¡Preguntale si lo alquila! Sí. Claro, quiero esto, estar bien y después... Pará, pero Martín, pregunto nuevamente. ¿Usted está en condiciones de poder comprarse algo, por más pequeño que sea? Sí, claro que estoy en condiciones. ¿Hoy tiene el dinero? ¿O está hablando de acá dos? No sé si comprarme una casa o un auto. Pa, mirá vos, la casa de la esquina se ve. ¿Escucharon esto? ¿Me puede repetir lo que acaba de decir? ¿Una casa o un auto?
¿No sabe si comprarse una casa o un auto? ¿Por qué va a vivir en el auto? Con esa cara de nabo. Ustedes vivan en el asiento de atrás, que el nene va en la guantera. Claro, cuando nace lo pones adelante. Y cuando ya quiere independencia, lo pones en el baúl. No se puede. Pará, Martín. ¿Cómo? ¿Estás en condición? ¿De acá cuánto te podés llegar a comprar una casa? Sinceramente, no importa. ¿Te podemos ayudar entre toda la audiencia? Sí. 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 A ver. Yo no tengo apuro, yo ahora estoy solo, tranquilo, vivo con mi padre. Pero, a ver, ¿cómo no tenés apuro? Estoy solo, vivo con mi padre. Vos no amás a la mujer que tenés. Vos no amás a la mujer con la que estás. Y con la impertinencia que se pone últimamente, ya la verdad que estoy... No, a ver, todo. Las conductas no tienen nada que ver con los sentimientos. Hoy vine jodido, pero bastante límpido en mis pensamientos. Se manejo, sí. Martín, pará, escuchá. Las acciones, las actitudes no tienen nada que ver con los sentimientos. Sí. Bueno, pero yo le pregunté si usted la ama. Sí, obvio, claro que la amo, obvio. Pero si ella no me sigue en esto, no hay chance. ¿Pero qué sigue, mami? No, esto no es... me sigue, no es una empresa... A ver, estos son los dos que tienen que... Y bueno, pero vos me tenés que seguir en esto. Yo no quiero que ella ande embarazada, ande en novio. No quiero. Perdón, ¿cómo? Esto es quilombo. Esto es la puta. Separa. Martín, Martín, ¿me podés repetir lo que acabas de decir? Claro, no quiero que mi novia embarazada, mi futuro hijo, ande en novio esperando vos que te subía un novio y nadie te hacía el asiento. Un saludo a todas las líneas, entonces. Mira, sí. Control, Pará. Martín. ¿Vos qué te crees? ¿Que mi vieja no esperaba el ómnibus conmigo adentro de la panza? Y mirá cómo salí. Bueno, algún golpe me debe haber dado. Sí. No, ningún golpe, pero yo no comparto eso. ¿Qué es lo que no compartís? De andar en ómnibus. Atención. Pero, a ver, primero, estar embarazada no es una enfermedad. Obvio que no, pero vos tenés que tener en cuenta muchas cosas antes de quedar embarazada. Sí. Tenés que ver dónde va a tener el hijo, cómo va... Pero no lo va a tener en el 145. Le mando un saludo al 145, coche 770, que siempre me llevaba a la escuela. Un crack el conductor, me lo recuerdo con bigotito, pelado con pelo en los costados. Un caballero. ¿Te acordás que en otras épocas, hoy también, pero en otras épocas, siempre al mismo, correcto, y me esperaba que venía corriendo, salía, porque a mí me costaba, mirá lo que estoy contando, a mí me costaba tomar el café con leche que me hacía mi mamá, que no me gustaba nada, y después tenía nata. Entonces yo pasaba minutos frente al vaso, y salía siempre tarde, y me veía el tipo, hola, ¿qué tal? Y yo, saludá. Sí, perdón, Martín, perdóname que me colgué. Yo estoy defendiendo a la clase trabajadora, al conductor de ómnibus, al guarda de ómnibus y a toda la gente y a las familias que trabajan en la rueda. ¿Me escuchás? Cállate la boca. La rueda del ómnibus gira, 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 gira. La rueda del ómnibus gira, gira por la ciudad. A ver si le dan el asiento a la señora que está embarazada, que la señora... ¿Viste? Eso no lo hacen. Pero lo van a hacer. Esto en noviembre cambia todo. En noviembre cambia todo. La gente empieza a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pase usted, perdón, gracias, disculpe. Le dejamos el asiento. Va a pasar todo. Esto se transforma de nuevo en la Suiza de América. Sí. Martín, escuchá lo que te digo. Lo del auto, lo de menos, papá. No, ¿qué es lo de menos? Es lo que más quiero, un auto. Pero yo a los 30 años, si estoy con la mujer que amo, lo que más quiero es amarla, es vivir con ella, es tener familia, no un auto. Lo todo, ¿eh? Yo compro un cachilo y yo no quiero un cachilo. ¡Ah! ¡No quiero un cachilo! No, no quiero cachilo, para tener problemas no. ¡Pero pará! ¿Vos sabés cuál era el auto que me compré yo? ¡Mi primer auto!
Te voy a contar el primer auto que tuve, la re... ¡Te parió! Cuando fui a 600 me venía. ¡No! ¡Pero no tenía piso! ¡No tenía piso el auto! Martín... Vos tenías un Chevette todo podrido. Y obvio, fue mi primer auto, que cuando empezó a llover se descascaró el piso. Me lo llenaron de arena y diario. Y yo dije, este es mi primer auto. Y bueno, pero ¿sabes? Yo no quiero eso. Pero ¿cómo? Hoy ando en un Mazda divino. Le mando un saludo a la gente de Cenex. Ah, divino. Pero porque sé, anduve en un... Eran los picapiedras. El Chevette no tenía piso. Cada vez que llovía tenía que ir con una jarrita porque entraba el agua, porque tenía un buraco así. Y ahí me iba a laburar a la radio. Ojo, iba caminando antes. ¿Qué tenés, un Mazda? Un Mazda ahora tengo, sí. Me encanta el Mazda 3, quiero. No, para. Primero comprate un auto usado, que no te garquen, como me garcó a mí. Un tipo que si yo me acuerdo dónde vive, porque fui a la casa a pagarle $3,000, me salió. $3,500, un platán. Sí, bueno, otra vez. Martín. Sí. ¿En qué estamos? ¿Qué programa es ese? Sí, ay, embarazada, ¿está tu mujer o no? No. Para, ¿vos te cuidás? Sexualmente hablando, Claro que sí, obvio. ¿De qué manera? Y tomando la maldita pastilla. ¿Para vos tomas pastilla? Es ella la que tiene que tomar. Tiene que tomar la pastilla. ¿Y hay toma pastilla para hombre también? ¿Cómo? ¿Hay pastilla para hombre? Sí, no sé si ya... Para que no, para hablar... ¿Qué? Me quiso hacerlas tomar y yo le dije que no, seguí vos tomando pastilla, yo no voy a tomar nada. ¿Para, hay pastilla para hombre? ¿Por qué? ¿Hay pastillas anticonceptivas para hombres? Claro. ¿En serio? A ver, atención. Soy un ignorante en el tema, no estoy. Llamemos a una farmacia, por favor. Sí. Atención. Sí. Martín, sí. ¿Tu mujer te quiso dar pastillas anticonceptivas para que tomes? Sí. ¿Y vos qué dijiste? No quiero. ¿Y cuándo vamos a ir? Ahí empezaron todos los problemas. ¿Y cuándo vamos a tener? Para. ¿Y vos te cuidás? Sí, claro. ¿De qué manera? Ella se cuida y vos no. Y no. ¿Qué? Ella toma la pastilla. ¿Qué me voy a cuidar? Las toma siempre a la misma hora, sí. Y que tomarla que sea regular. Y hay que andar atrás de ella para que tome, que ponerle los recordatorios porque tome la pastilla. Dame un segundo, Martín, un segundo. Sí, ¿estamos llamando a una farmacia? Sí. ¿Qué farmacia? ¿Cualquiera? Sí. Ay, yo no puedo creer. Silencio. Cállese la boca, que esto es importante, esto. ¿Ya pido el envío? ¿Ya pido? ¿Ustedes quieren también? Sí. ¿Suena la farmacia? ¿No me atiende? Sí. A ver, estamos llamando a una farmacia que no atiende. Bien. Un segundo, ¿eh? Este es un tema importante, ¿eh? Sí. Por favor, ¿eh? Sí. Martín, ¿me escucha usted? Te estoy escuchando, sí. ¿Y por qué no, en el caso de que hubiera... Hola, buenos días. Quería hacerle una pregunta. ¿Hay pastillas anticonceptivas para hombres masculinas? No tenemos nosotros en el momento. ¿Pero hay en el mercado? No sé decir. ¿Perdón? Que acá no sé decirte si hay en Uruguay. En Uruguay. Bien, no sabe. Bueno, muy amable, gracias. No, por favor. Adiós. Martín... Sí. Martín, parece que no hay, ¿eh? Acá en Uruguay no hay, por lo menos. No. Bien. ¿Vos no tomarías pastillas anticonceptivas? No, tengo esas cosas raras en el cuerpo, no. Para. Pero vos sos un... esto es un hijo de este. Esto es un cavernícola. Pará. Martín. ¿Vos escuchaste lo que me está diciendo? Sí. No quiero meterme cosas que porquerías en el cuerpo. Pero... Pará, haces que tu mujer se tome las pastillas. Y bueno, pero a ella le caen bien. No engorda, no le pasa nada. ¿Y hay que tener miedo de engordar? Sí, claro, yo me cuido. Ah, bueno, este es un jeropa. No sí. Llamen más. Pará. No llamen más. Martín, te van a crecer las tetas. Pará. ¿Estás loco, Martín? No, sí, yo no estoy loco, sí. Yo estoy bien. ¿Preservativos no usamos, Martín? ¿Cuánto hace? Como un año y medio ya. ¿Que lo tenés puesto? ¡No, me muero! No, ¡sácatelo! ¡Es para una vez sola! Sí. ¡Ay! Pará. Martín. Sí.
Sí. Martín, ¿por qué decís que hay que correrle a tu señora para que tome las pastillas? Es porque se olvida, no te podés olvidar de esas cosas. No puede decir que tenga el recordatorio de todos los días, menos el día de descanso, parada, ¿no? Media pila. Media pila. Ah, bien. Claro. No, ¿qué tomás? Ya me pone histérico, eso ya no me gusta. Me tiene que ser ¿te pone histérico? ¿Qué te pone histérico? Y que tenga que andar, ay, amor, tomaste la pastilla. Ay, no, me olvidé, si no fuera por vos, no la tomaba. No. Banana. Bueno, aparte yo ya estoy desconfiando de que ella, para quedar... No, eso ya a mí no me gusta. Pará. Esto es... Estamos sacando temas para toda la semana con Martín. Un segundo. Sí, yo sé que soy bravo, yo sé, pero bueno, está... No nos dimos cuenta, Martín. No. ¿Qué dijiste recién? ¿Qué dijiste? Dije tantas cosas. Sí, recién. Yo también me olvidé. ¿De qué estaba hablando? ¿Eh? No, soy antes. Eso. Un segundo. Martín, ¿vos dudás de tu mujer que se olvida, entre comillas, de tomar la pastilla anticonceptiva porque quiere quedar embarazada? Atención. Seguro que sí, porque le encantan los gurises, le encanta, le fascinan. Y no es así, vos no tenés que tener un hijo porque te fascine o porque quieras. No, tenés que tener... ¿Me entendés? Está bien. Sí, claro que sí, pero... Está bien que le gusten los chicos, los niños, a mí también. Sí, a mí también me encanta, ¿no? También, pero a ver, Martín, de ahí a sospechar o a desconfiar de tu pareja, tu novia, que no toma las pastillas regularmente porque se olvida, dice ella, a desconfiar que no las toma adrede porque quiere quedar embarazada, me parece que... Bueno, no sé, son cosas que pasan por mi cabeza. No te podés olvidar de eso. Bueno, por eso habla más de vos que de ella. No, está bien, uno se puede... Está bien, yo considero que uno tiene que ser con determinadas cosas responsable. Pero de ahí más a sospechar... Más con eso, no estamos en condiciones de tener un hijo. Pero una pareja siempre es mitad y mitad. Una pareja siempre es mitad y mitad. Responsable en eso. Sí. Claro, pero de ahí a sospechar que no las toma porque te quiere encajar. A ver, la palabra está bien dicha, utilizada, encajar un pibe. Claro, me quiere encajar un pibe y yo no quiero, ¿no? No hay chance. ¡Oh! No, ¡ay, no Dios hay chance. Mío! Hasta que no pero tengamos, es tu novia y la amás. No te quiere encajar un pibe. Yo lo mato, ese sí, hijo yo también, de... pero... Martín, ¿vos querés un auto antes que un hijo? Un auto o una casa, pero a esta altura ya me voy a comprar un auto y después vendrá la casa y después vendrá la novia y después vendrá el hijo. ¡Ay, la pucha! Ya lo tengo decidido. Ya no me quemo más la cabeza. ¿Para cuál es el orden? Voy a sacar la gana para... de comprarme el auto que quiero, después vendrá la casa... Y después vendrá la mujer y después vendrá el hijo. ¡Qué auto de mierda y la puta madre! ¡Momento! Primero, el orden para vos vendría a ser... ¿Dónde está el auto? Auto. Ahora, a esta altura para mí que sigo. Casa. Primero el auto. Mujer, el auto. Hijo. Pero, momento, pero vos mujer ya tenés. Sí, pero creo que a esta altura ya no vamos a tener. Ya a veces no. No, 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 ¿cómo? No, 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 no. No, para. no hay chance. Aparte discutimos por todo, por el auto, por la casa, por esto. Por ¿cómo, todo? ¿Cómo? ¿Qué decís? Que discutimos por todo, porque ella quiere que me compre un autito pedorro ahí, yo no quiero autito pedorro. No, bueno, un auto, a ver, a mí me molestan mucho los diminutivos, que es una característica bien uruguaya. Ay, me voy a comprar un autito o me voy a comprar una casita. No, te vas a comprar un auto, que quizás no es el auto que vos, que el McLaren que vos querés. Hay que tener plata. Pero hay que tener plata, hay que trabajar, hay que forzarse, hay que tener suerte. Yo puedo. ¿Eh? Yo puedo perfectamente. Claro, ojo, no un McLaren, vamos a entendernos. Pero algo del 2010 para arriba puedo. Bien, muy bien, me gusta, Martín. Martín, ¿qué edad tiene tu novia? 24. Tenemos 16 años por lo menos de fertilidad tranquilamente. Sí. ¿No? Sí, claro, sí. Me estaba apurando con eso. Yo digo, pero te quedan 10, 15 años todavía. Esperá, no tomes fe. Atención. Bien. Claro. Sí. Bien. Sí. No, pasa que yo a veces soy medio bruto y eso se enoja. Pero, sí. Nada, me hincha mucho el espinoto. ¿Cómo? Y a mí no me gusta que me joda. ¿Perdón? Me hincha mucho el espinoto y a mí no me gusta que me joda. Quiero hacer lo que yo digo, lo que yo quiero y punto. Si no te gusta, ¡qué rompebola que sos! Pero, ¿vos sabés lo que es estar en pareja, Martín? Sí, claro, pero no me gusta que me joda. No, pero no nadie te jode si... Digo, pero...
no es que sea lo que yo digo, pero está. No, recién dijiste, se hace lo que yo digo. Sí, pero depende en qué. Depende en qué, en qué. Sí. Martín, ¿cómo se llama ella? Mariana. Mariana. No la vas a llamar. ¿Cómo? No, no la vas a llamar. No, acá se hace lo que yo digo. No. Ahora acá se hace lo que yo digo. No, no, pero no hay chance. Sí, no, no hay chance, no. Momento. Martín, vos te expresaste. Si no querés que ella se exprese, debe ser porque ella tiene razón. No, no. Producción, cero. El teléfono de Mariana, por favor. Cero. A partir de este momento, el teléfono de Mariana. Ay, Dios. Si así arrancamos, sí, no sé cómo vamos a terminar. Pero todos los temas en uno. Tenemos varios temas. Sí. Sí. Anotaron todo, ¿no? Sí, por favor. Sí. Lo de embarazada en el ómnibus es una cosa que no tiene desperdicio. Acá se hace lo que yo digo. La pastilla. Sospecho que mi mujer me quiere encajar un pibe. Yo no me voy a tomar esas porquerías que no me meto en el cuerpo, dice el otro. No, no, no. Los mensajes de la audiencia al 101.9 son divinos. Sofi dice, Dios mío, me va a dar una úlcera este tipo que quiere un auto y no un chiquilín. Noah dice, este tipo es un imbécil, tengo 30, mi novio 28, estoy embarazada de 5 meses y hace 8 que estamos de novios. No tenemos casa aún y sin embargo estamos más que felices de ser papás y súper enamorados. Y yo voy y vengo a trabajar en Bondi a diario. Las cosas materiales no importan. Eduardo dice, por favor, que la mujer deje a ese tipo ya. Mike dice, cortale el teléfono a ese imbécil, por favor, es un neandertal. La mujer sí se puede meter porquerías al cuerpo y él no, es un idiota. Martín, dejá, cortá, dice Santos. Ay, ay. ¿Ese es el teléfono de quién? Momento. ¿Este es el teléfono de Martín? ¿Cortó? Sí. ¿Nos dio el teléfono de Mariana? Gallina. ¿No? No. Bien, vamos a intentar comunicarnos con Martín de nuevo, por favor. ¡Pucha! Cambiame la música, por favor. Sí, gracias. Martín, atendé, por favor. Cero. ¿Martín no atiende? No. Gallina. Se viene la comunicación. Hablale a Martín, se llama los primeros. Ustedes los próximos minutos. Con la casilla de mensajes de Movistar de 9. Para momento. Un segundo. Hola, Martín. Quiero decirte que no me gustan las cosas cuando quedan inconclusas. Sí. Así que te pido, por favor, que nos atiendas el teléfono. Si no querés, no vamos a llamar a Mariana. No. Pero necesito seguir hablando con vos. Sí. Porque quiero redondear la historia. Sí. Así que, Martín, por favor, atendenos. Gracias. Ahí vamos. Martín, atendé, por favor. Hola, hola. Hola, Martín. Hola, hola. ¿Qué pasa, Martín? ¿Qué pasa? Gallina. Nada, volví a arrancar y vi que me llamaste y está. Y claro. No quiero que lo llames, Betty. No quiero porque no están bien las cosas. Bien, pero... Pero te vamos a dar esa mano que está necesitando. Pero que yo no quiero... Yo te mando un mensaje, no era bien, pero está... No, mano, no, y aparte... Esa, no. ¿Perdón? ¿Es media? Y yo qué sé, no, nunca le caíste bien, dice. No sé, sí. ¿Sí? Claro, tengo miedo que se arme quilombo, pero no, miente, no es necesario, miente, sí. Y ya está, digo... Que es un partidario que pienso así... Bien, así. Martín. Si no te gusta, te borrás y punto.
¿Cómo? Tipo, ahora no quiere. Vení, que así nomás. Pero así, así son las relaciones. Así deberían ser las relaciones para vos. Si no te gusta, te borrás y punto. Y pues esa ya está, desde un principio cuando lo arreglamos ella ya sabía. Sí. Pero vos no decís que estás enamorado, uno no, a uno no le gusta perder a la mujer que ama, al hombre que ama, a la persona que ama. Obvio que yo estoy enamorado de todo lo que vos quieras decir y todo, pero está, yo quiero primero estar bien. Está, trabajo hay de las dos partes, perfecto. Hay una buena. Pero pará, no es solo eso. Vamos a tener una casa, vamos a tener algo que movernos, atención, por lo menos, y después vendrá el crío. Atención. Después vendrá el crío. Bien, lo que yo pueda decirte es una cosa, lo que vos puedas pensar es otra cosa. Sí, claro. Pero una cosa nos queda clarísimo. ¿Qué te dije al comienzo, atención, cuando saliste al aire? Tus problemas, de acuerdo al mensaje de texto que mandaste, son mis problemas, ¿no te lo dije? Sí, claro. ¿Y qué dije después? Tus problemas son los problemas de la audiencia toda. No. Y ahora al 2-400-2-1019. Martín, quédate porque vas a escuchar a la audiencia. Sí. Me van a cagar a pedo. No. Te va a ayudar la audiencia. Espalda con espalda, amigos. Hablan las mujeres y hablan los hombres. Hablamos todos al 2-400-2-1019. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101.9 mensaje de texto. Una sección que comenzamos a partir de ahora y se titula... Háblale a Martín, que Martín te escucha. ¡Hola! Hola. Hola, ¿quién sos? Lorena. Hola, Lore, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo andas, Petín? Bien, está Martín en la línea. Hola, Martín. Martín, habla fuerte, por favor. Hola, Martín. A ver, recién agarro el programa, no tengo ni idea de qué están hablando. ¿En serio? ¿Qué? ¿En serio? Para. ¿En serio, Lore? En serio. Chao, Lore, te mando un beso. Te llamo mañana, Lore. Te llamo de casa. Anotame el teléfono de Lorena que la llamo de casa y charlamos. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Sara. ¿Quién? Sara, hablamos anoche. Sara, ¿cómo anoche te...? Anoche no, ayer de tarde, perdón. ¿Anoche? No, ayer también. Yo me dormí temprano. ¿Me ves? Anoche. Quiero contarle a la audiencia, porque no hay secretos, que anoche me dormí en el sillón. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me dormí. Llegué cansado, me dormí. Pero... Me desperté a las 3:00 porque estaba... relampagueando de una manera tormentosa. ¿Los calambres? Sí. ¿Eh? ¿Los calambres, bien? No tuve calambres. Muy bien, qué bueno. ¿Porque cuando uno tiene, hay tormenta, tiene calambres? Sí. No, por dormir en el sillón. Ahí edades. Ah, no. No, un poco. A mí me gusta dormir con almohadas. ¿A vos, Sara? Me gustaría poder dormir a esta altura con una nena de 17 meses. Es algo simple, Petit. Sí, adelante. La Martín, solución para Martín es... Martín te está escuchando. Hola, Martín, ¿qué tal? Hola. Me estoy aguantando por no decir cosas tremendas. Arroja. Mandé muchos mensajes ya. Sí. Me salió a mover a todo esto, escúchame. No te compres ni el auto ni la casa. Comprate una isla y andate solo. Porque evidentemente es lo que querés. No, está muy equivocado. No, porque no me lo voy a comprar, sí, y me voy a quedar acá. Sí, pero que su mujer te quede lejos, porque no es tu mujer igual. Va a ser la compañera de alguien que realmente la escuche. Un beso. Suerte. ¿Entendiste, Martín, lo que dijo Sara? ¡Que vaya con el gato! ¡Martín! ¿Tiene sentido lo que me dijo? ¿Cómo? No tiene sentido lo que dijo. ¿Qué tiene que ver el auto y la casa? No te compres nada. No tiene sentido. Muy bien. ¿Cómo? Comprate una isla, dijo. A mí no me gusta esas cosas. No. Horrible que te digan. Hola. ¿Eh? Hola. ¿Quién sos? Lorena. Hola, Lorena. ¿Cómo te va? Bienvenida. Gracias. ¿Qué haces, Lore?
Y mirá, acá estoy en la banquina porque venía manejando y tuve que frenar para hablar con vos. Esto es divino. Amo a la audiencia. Es la mejor audiencia del mundo. Estas cosas me dan ganas de ir corriendo a buscarte. ¿Dónde estás? En el Pinar. Y bueno, voy rumbo a Salinas. Pues si venís para acá, vení que te doy un abrazo. Perdón. ¿Qué decís, Martín, que no te escuchamos? Yo estoy en la interbañaria saliendo a Atlántida rumbo a Montevideo. Moto parado en la banquina de costado. Pasó la caminera y me quedé mirando raro. Banquina y banquina. Cualquier cosa, si pasa la caminera, me pasás a mí el teléfono. Lorena, hablale a Martín, que Martín te escucha. Mirá, me gustaría más que nada hablarle a la señora, a la mujer o a la pareja de Martín. Sí. Pero la verdad que yo lo que considero es que Martín se debería hacer una vasectomía y se debería de quedar solo por pelotudo. ¿Qué? A ver, silencio, ¿qué dice Martín? ¿Pero por qué? A ver, dame una razón obvia. Muy bien, dame una razón. O sea, él entendió y te escuchó, pero necesita fundamentos. Y mira, la verdad que no da mucho para razonar con un personaje como Martín. A mí me gustaría razonar más que nada con ella e invitarla a que se considere importante y se considere un tipo que realmente la valore como mujer, como ser humano, como persona. Y bueno, no da mucho para razonar con este muchacho. Por la mentalidad que tiene, no da mucho para razonar. ¿Y porque a vos te gusta andar embarazada en un ómnibus y andar con un crío en la casa de tu padre o en la casa de tu novio? ¿A vos te gusta? ¿Y por qué no? Ah, pero ¿a vos te gusta estar con un gurí que entra a llorar a las 3 de la mañana y anda molestando a los demás que no tienen nada que ver? A ver, si vos considerás que tu mujer, como vos decís, no debería de tomar la pastilla, esa porquería que vos no te metés en tu cuerpo porque te hace mal, es porque realmente el que está mal sos vos, no ella. ¿Y yo qué culpa tengo que sea para hombre, para que sea para mujer y no sea para hombre? Por eso, hacete la vasectomía. Martín, no estás muy de acuerdo, ¿no? No, que se compre un cerebro, es decir. ¡Oh, no! No, Martín. ¡Ay, la pucha! Ay, Lore, te mandamos un beso. Vení para Montevideo. ¡Hola! 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 ¿Quién es? Sergio. ¡Hola, Sergio! ¿Cómo te va? Bienvenido. Bien, muchas gracias. Sergio, está Martín en la línea y es la voz de un hombre. Sí. Yo estoy escuchando. Salúdalo, por favor. ¿Cómo anda, Martín? ¿Todo bien, Sergio? Bien. ¿Vos qué pensás? Bueno, mira, yo en este caso, no en la totalidad, pero estoy de acuerdo con lo que dice Martín. ¿Cómo? Sí, no, porque dijo. Sí, bueno, vamos a pensar las cosas como está el país hoy. Sí. Chao. ¿Cómo está la situación en el país por tener hijos, por querer tener hijos nomás? Claro, ¿cuántas mujeres, cuánta gente hay que tiene hijos porque le gusta tener hijos y después no tienen con qué mantenerlos, no tienen nada? Entonces, o sea, yo por ese lado lo veo bien, que primero quiera asegurar la casa, el auto no es tan importante, pero también ayuda, y después recién tener hijos, cosa de que no pasen necesidades, no sé, es la manera de verlo yo. Bien. ¿Lo bancás a Martín, Sergio? Sí, totalmente. ¿No hay una cosa que te haya hecho ruido, rechinado de lo que dijo Martín? Sí, alguna de las cositas, no, por eso fue lo que dije al principio, no en su totalidad, pero estoy de acuerdo con lo que piensa él. Es más, yo tengo tres hijos, sí, y cuando tuve a la primera hija no tenía auto, y la casa la fui haciendo a poco. Por eso te digo que a mí me hubiera gustado primero tener una casa y quizás el auto, y después recién tener hijos como para poder disfrutarlos más, ¿no? Muy bien. Bien. Martín, ¿qué opinas de lo que dijo Sergio? Está bien, sí. Capaz que el auto no, porque claro, soy medio caprichoso y quiero, me enseguí con un auto bueno. Para sos caprichoso, no nos dimos cuenta, sí. Sí. Pero, sí. Bueno, lo quiero y quiero, y no me, pero no por eso me quiero comprar un cachilo o un auto con 50.000 kilómetros, 200.000 kilómetros, no. No, en ese sentido, no. No quiero comprarme algo para tener problemas. Peti, que se quede con el padre, que ella lo deje, que no se reproduzcan tipos como este. Peti, creo que lo primero que tiene que hacer no es el auto, ni la casa, ni la mujer, ni el hijo. Es el psicólogo.
dice Fernando desde Soriano. Pinti, yo tenía un muy buen trabajo cuando me dio la noticia a mi señora que estaba embarazada. Pensé, tenía todo, trabajo, mi señora e hija. Al poco tiempo me echaron, pero me quedé con mi señora e hija. El trabajo vino, como vino mi segundo hijo y después el auto y la casa. La vida te da muchos trabajos y muchos autos. La familia es lo principal, dice Gabriel. Creo que antes de comprarse el auto, Martín debería comprarse un bosque y perderse. Dicen al 101.9. Martín. Me gusta porque dice, pero no dan un fundamento. Muy bien. La típica sí. Cabecita cerrada. Muy bien. Hablan pero... y hablan, pero no dan un fundamento. La cabecita cerrada tira, agrede, pero no fundamenta lo que dice. Martín. Llegó un mensaje que dice, tengo un Corvette, se lo vendo, ya que no quiere empezar con Cachilo. No, ¿te sirve? No, no me sirve. ¡Hola! 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 ¡Hola, Peti! ¿Quién sos? Laurita. ¿Cómo estás, Laurita? Bien, un gusto hablar contigo. Gracias, Laurita. Me imagino que el gusto también es hablar con Martín. Sabes que en este caso le voy a dar un voto a Martín. ¿Eh? ¿Cómo? Eso. Le voy a dar un voto a Martín. ¿Te escucha? Te escuché. Laura, saluda a Martín, por favor. Hola, Martín, ¿cómo estás? Hola, Laura, ¿todo bien? Estoy bien, 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 gracias. Ahora mira, que... No, sí. Que quería decir es que coincido en lo que dice Martín, que quiera tener una casa, que quiera tener un auto. De repente lo que a él lo jodió fue la manera en que él se expresó. Bien. ¿Me entiende? Sí. Como que fue un poco machista. Sí. ¿Poco? Sí. Bueno, sí. Neandertal, poco, Cromañón, ¿no? Sí. Bueno, poco. Vamos a decirle bueno, poco. Un poco machista. Como que no si no te gusta, afortunar. Te vas, ¿no? Claro, no fue afortunado. Pero que ella ya lo sabía, ¿no? ¿Qué pasa, Martín? Que ella ya lo sabía desde un principio. Esta, ¿qué, no? Es lo que no vos... ¿Qué es lo que sabía desde un principio? Ella ya sabía desde un principio cómo soy yo, cómo quiero tener las cosas para después tener un hijo. Y si no te gusta, ¿no? Te vas. Y eso ya lo sabía y me aceptó. Entonces, ¿ahora por qué me venía a hacer problemas? Y vos, yo ya desde un principio te dije... Pero también le puede pasar a ella decirte que a mí las cosas tienen que ser así. Si no te gusta, te vas. Bueno, ¿qué pero tampoco que tan bestia. No, bueno, pero ella también te puede decir, Martín, si no te gusta, te vas. Y bueno, porque nunca me lo dijo. Pero si me lo dice y tiene razón, bueno, me callo la boca. Pero en este caso no es así. Laura. Sí. ¿Tuviste familia vos? Yo tengo familia, tengo dos hijos. ¿Vos pudiste andar embarazada en el ómnibus? Exacto, yo pude andar embarazada en el ómnibus. Iba a los controles con mi chico en brazo. ¡Qué horrible! Pero está... ¿Cómo que horrible? Dijo que... ¿Cómo va a andar con...? ¡Pará! ¿Cómo que horrible? ¡Pará! ¿Hacer controles en brazo? Ahí se te rozó. Te agarra el pío, te agarra la lluvia, te agarra... 50 grados. Pará, ¿qué te dijo a vos que cuando yo iba en ómnibus? Pará. Claro. Pará porque te estás zarpando feo y te estás enterrando solo, hermano. Vamos, Laurita. Pará. Sí, adelante, háblale. Claro, ¿quién te dice a vos que a mí me agarra un chaparrón? Obviamente la mujer no es tan inconsciente de salir con una alerta como la de hoy a un control con un chico en ómnibus. Bien. Y el control lo tenés hoy sí o sí. Porque yo creo no, que vos lo que... Subiendo. No sé... Nos estás como, no sé... Te tomás un taxi, un Uber, un remis. ¡Exacto! ¡Pará! Vos tenés que tener algo guardado para emergencia. No es que nunca vas a tener un peso para nada. A ver, no sé si me explico lo que quiero decir. ¿Tu hijo nació, digamos, nació normal porque anduviste en ómnibus embarazada? Por supuesto. Martín, ¿viste que no pasa nada? Y bueno, no pasa nada. Y me dieron el asiento... Me dieron el asiento cuando no me lo daban. Se decía el chofer, para el ómnibus hasta que no me den el asiento. ¿Cómo? Usted no puede arrancar. Muy bien. Porque si me pasa algo, la culpa va a ser... Perfecto. Martín, deja embarazada a tu... Sí, sí, entiendo, estoy escuchando. No, o sea, yo entiendo que él quiera darle lo mejor al hijo, que quiera tener una casa, sí, que quiera tener un auto, pero me parece que es muy extremista también.
Premisa, es lo mínimo que tiene que tener una criatura. Una familia, un padre, una madre y un burí, lo mínimo que tiene que tener. ¿Un auto? Y algo, que, y algo en que moverse, para salir, salir a pasear, salir a los controles, salir a donde ni a los colegiera. Es lo mínimo. Ay, no, espera, llamando un taxi. Bueno, está. Ay, no, en la parada, esperando el ómnibus que pase con una criatura en brazos. No. ¡Martín! Vos sabés que yo te iba a dar una cuota de suelo, pero cada vez te estás enterrando más, hermano. No, porque si a vos te gusta andar con, en taxi, en un... Laurita, no, ¿vos escuchaste cuando dijo, yo no voy a tomar pastillas anticonceptivas? Porque es no... Es un pelotudo porque no tiene información. Aparte bueno, de esto... Para, ¿qué le, dijiste persona? A Martín? Que es un pelotudo, ¿cómo va a decir una cosa de esas? Entonces, ¿qué? El día de mañana que no se va a dar una inyección porque no se pone porquería el cuerpo. Claro. No, pero no estás comparando una inyección con una pastilla anticonceptiva, mija. Pero tu mujer la toma, ¿por qué no la vas a tomar vos? Ahí está. Pero no estás comparando una inyección con una pastilla anticonceptiva. Bueno, pero vos no querés, bueno, ponerte, yo me pongo en el lugar de tu mujer, ¿no? Y yo a vos te digo, no, yo porquería no me pongo en el cuerpo. Y no la tomes, ya está. Si vos la tomás porque querés. Si vos la tomás porque querés, porque querés tener, sentir el... vos la tomás porque querés, nadie te obliga a tomarla. No, ¿cómo la tomás como porque querés? Sino porque vos no querés que quede embarazada. Pero sí. Vos dijiste que estabas persiguiendo a tu señora porque supuestamente se olvidaba de tomarla. Y desconfía, y desconfía de ella. Y desconfía de eso y la pone entre la pared y la pared. ¿Cómo se le llama a un hombre que dice que mi mujer es, no toma las pastillas y desconfío que lo hace adrede para quedar embarazada? Es un pelotudo importante. No, me parece que te quedaste corto. Vamos a probar de nuevo. ¿Cómo se le dice a un hombre en pareja que cree que su mujer no toma las pastillas anticonceptivas en tiempo y forma porque sospecha que quiere quedar embarazada? Y que se tome un ovni y se vaya para otro planeta. ¿Y cómo se le dice a un hombre así? Es un boludo, ¿qué quiere que te diga? No, para mí empieza con H. Es un hijo de puta. No, hipocondríaco. Estoy embarazada. Y datidosis. Esto es tremendo, Podemos estar hablando todo el programa de este tipo, Vení con la moto para acá, payaso. ¡Garca! Hablando de moto, moto al 101.7. Hoy, gran chance, gran. Moto al 101.7. Se viene el sorteo, Sanela. Moto al 101.7. Y además, en mi casa, hoy sorteamos el Nokia, el smartphone Nokia, gentileza de Movistar. Hoy Movistar al 101.7 desde todo el país. Es ahora o nunca. Movistar al 101.7. El smartphone puede ser tuyo. Desde cualquier compañía puedes enviarlo. Y al 2400-8235. Hoy seguí la frase. ¿Alguien me puede averiguar? ¡Vuelve! ¿Alguien me puede averiguar? ¿Alguien me puede averiguar al 2400-8235? Y además, mano miércoles al 101.9. Mano miércoles. 101.9.